Soy Oralia Núñez, este es su programa Elipse, donde todo gira alrededor de... Y bueno, no hace que como nos van a ver mi cara de felicidad en este momento, porque nos encontramos en el Museo del Pulque y las Pulqueñas. Vean. Y con nosotros tenemos a Luis Delgado. ¿Cómo estás? Hola, muy buena tarde, muy bien, gracias. Gracias por venir. No, pues muchas gracias por ahora sí que abrirnos la puerta del museo, platicar un poquito de lo que es el pulque a través del tiempo, que es lo más importante. Y pues bueno, a ver, ahora sí que qué sorpresas tenemos aquí. Claro que sí, bienvenidos. Bueno, pues el Museo del Pulque y las Pulquerías cuenta con 4 salas. Okay. Estamos en una de ellas, es la sala El Resumidero, donde cuenta con un multiforo cultural, que es donde llevamos a cabo toda nuestra cartelera cultural. Ahorita está un poco pausada, pero bueno, aquí contamos con este foro. También comienza pues ya la parte de la bienvenida en sí al museo y la línea de tiempo en la que van a encontrar algunos pasajes y algunas fechas muy importantes, tanto en la legislación, las políticas, las regulaciones y la economía en referente al pulque y bueno, pues también a las pulquerías, que va desde la época prehispánica hasta nuestra actualidad, pasando por los momentos pues más emblemáticos, tanto de manera positiva como de manera negativa, que influyeron en el pulque, ya sea en su política, en sus tradiciones, en sus costumbres, etcétera, ¿no? Realmente es una línea de tiempo muy vasta. Esta también está manejada a modo de que las mamparas en cierto momento están también en exposiciones temporales, entonces también pueden ahí hacer su propuesta. También esta sala cuenta con una librería donde van a encontrar algunos temas del pulque y pues también algunos souvenirs igual referencia a esta cultura del pulque. De este lado ya podrán entrar a la segunda sala. Esta sala es la sala llamada La Cocote, donde van a conocer a los mitos principales de la época prehispánica referentes al pulque, tales como Sensotototoxtli, Ometoxtli, Mayahuel, que son como los fundamentales, los principales. Y en esta sala principalmente conocerán el proceso de producción, extracción, distribución y comercialización del pulque. Tenemos una exposición de objetos donde van a conocer este proceso de este oficio llamado el tlachiquero. Exacto. ¿No? Cómo es que trabaja el maguey para poder hacer la capación, la extracción y bueno, pues todo lo que refiere al campo para después llevarlo al tinacal, donde surge la magia, donde el aguamiel se convierte en pulque. También hablamos un poco acerca del transporte del pulque, ¿no? Que momento grande, muy, muy, muy emblemático aquel que se vivió con el ferrocarril, con la construcción de las líneas férreas, que ayudó mucho a la transportación del pulque a la Ciudad de México. Con base en eso, pues se crean las aduanas del pulque. Aquí ya está la parte del tinacal, donde conocerán los procesos de fermentación del pulque. Tenemos una pequeña maqueta, porque pues la gente también pregunta qué hay dentro de un tinacal, ¿no? Exacto, siempre se les hace muy curioso, o sea, el verlo por fuera y a ver, bueno, por dentro, cómo se hace todo el proceso, ¿no? Claro, y pues bueno, también iban unos objetos que se ocupan en el tinacal, cómo se transportaba el pulque, pues antes, algunos envases que ya fueron sustituidos por plástico, fibra de vidrio, como tal es el costal de cuero de chivo o de cerdo, llamado odre, colambre o bota. De ahí viene este dichoso dicho, que no sé si lo han escuchado, que se llama te pusiste hasta las manitas, ¿no lo han escuchado? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues es porque este costalito, cuando llegaban a pedir pulque, le decían cuánto te vas a llevar y decía lleno, o sea, hasta las manitas. Hasta las manitas, totalmente copado, servido. Pues de ahí viene ese dicho, ¿no? También nos vamos a encontrar con los imperios pulqueros de la aristocracia pulquera, principios del siglo XIX, de esta compañía de Ignacio Torres Adalí, también llamado el Rey del Pulque, de esta compañía expendedora de pulques, y de bueno, las haciendas principales
que tuvo este señor en su poder, ¿no? Esas haciendas también eran visitadas no solo por la aristocracia pulquera, sino también por gran parte de la política de ese entonces, de los políticos de aquel entonces. Claro. Y algunas fueron la arquitectura diseñada con base en ideas del arquitecto Rivas Mercado, porque recordemos que la esposa de Torres Adalid es Juana Rivas Mercado, ¿no? Es correcto. También hablamos un poquito del proceso o de los primeros intentos de envasar o enlatar el pulque, y hablamos de todo el esquema del maguey, ¿no? Y también hablamos de que ya existen otros productos con base en el maguey, y está esta cuestión del aprovechamiento al 100% del maguey en distintos productos, ¿no? Que van desde la insulina, la miel, varios alimentos que también ya están ahí. Sí, que se elaboran, obviamente, que si las paletas, que si el pan. Sí. O sea, al fin y al cabo ya se hace también un destilado de pulque. Claro. O sea, todo lo que se elabora, ¿no? Así que no se desperdicia absolutamente nada. Claro, e incluso pues se hace también hilo con base en la penca, ¿no? El llamado ixtle. Es correcto. De este lado vamos a encontrar la sala llamada el rentoy. Esta sala, en esta sala se van a encontrar con las costumbres, la cultura y las tradiciones en las pulquerías. También hablamos un poquito de las aduanas, hablamos de estas licencias que tenían que levantar las pulquerías para poder abrir, para poder vender. Recordemos también que en cierto momento las pulquerías eran las que más pagaban impuestos, y con base en eso hubo una gran infraestructura en vías en la Ciudad de México. Okay. ¿No? Hablamos de cómo cataban el pulque, cómo Exacto. lo probaban en las aduanas para ver la calidad, ¿no? Y por ahí nos cuentan algunos en nuestras investigaciones que si el pulque no rebasaba las calidades, lo tiraban, pero también si era muy bueno, lo tiraban, porque no estaban compitiendo de manera justa con los demás productores. ¿Cómo crees? O sea, tenía que tener así que un estándar. Casi, casi perfecto. O sea, ¿no? si está demasiado bueno, por decirlo sí. así, te está saliendo del estándar. Sí, ¡ay, cómo sí. crees! Y lo tiraban. Así como también, sí, obviamente, sí, tenía para que no, ahí sí, con mayor razón, sí, pues sí. Sí. Wow, qué interesante. Y bueno, también hablando de las tradiciones, hablamos, por ejemplo, de las peregrinaciones, ¿no? De las peregrinaciones pulqueras que se hacían, ¿no? También, esa es una medalla que simboliza el 57 aniversario de esta peregrinación, y que tiene sus orígenes en el 1921, o sea que sí. ya es una tradición muy arraigada. Hablamos de algunas licencias, permisos que tenían que tener las pulquerías. Bueno, también vemos algunas fotos de algunas pulquerías, donde también rompemos algunos paradigmas, como lo es esta, que viene en un libro que eran dibujando los oficios de los mexicanos. Uh-huh. Que vienen los oficios de la época, más o menos de 1930, 1940, y pues ya estaba el oficio del pulquero. Vean nada más. ¿No? Y vemos ahí pues algunos envases muy representativos también de las pulquerías. De las pulquerías. Ajá, y también vemos aquí que, bueno, el barril dice el San Lunes. Ajá. Porque justo era uno de los días en los que también se vendía más, ¿no? Porque todos vale. llegaban como con la cruda del fin de semana. Sí, a ver, algo para levantar el ánimo para empezar la semana, por favor. Por eso ese barril se llama el San Lunes. Y en esta foto en particular vemos esta mezcla de clases, donde sí. en una pulquería podían convivir, y pueden aún convivir todavía, distintas clases sociales, económicas, políticas, etcétera. Pero no solo eso, sino que también vemos que de la misma jarra que están bebiendo la clase obrera, también está bebiendo la clase alta o media. Y entonces eso también marcaba una cuestión de que ya entran a la pulquería, ya no aquí había todos somos todos iguales. Para que tomamos iguales, lo mismo, nos gusta lo mismo, entonces pues oye, está súper bien, ¿no? Claro, y también vemos algunos envases que eran muy representativos en ese momento de las pulquerías y también de otros lugares. Y entonces vemos la elegancia de las baseras en las que eran servidas. Pues antes, ¿no? Ahora ya pues no es viable por el costo, y porque pues también la única fábrica que lo sigue haciendo está en Puebla. Entonces ya no es muy viable. De este lado tenemos a las pulquerías que forman parte de la asociación,
las que están aún vigentes, las que aún las puedes encontrar en la actualidad. Y de este lado tenemos las pulquerías que desgraciadamente pues ya no están. Pero también vemos pues la picardía, el humorismo y la inteligencia con los nombres, claro. Que jugaban un poquito con también la picardía, ¿no? Sí, claro. Había esta que era las... me vengo pensando. Sí, por ejemplo, había una que se llamaba las mulas de enfrente, que estaba enfrente del Congreso de la Unión, ¿no? Estaba muy buena. Sí, era, causaba mucha risa, ¿no? Y también mucho coraje ahí a los del Congreso. Y hablamos pues de las baseras, como que en el momento pues mucha opulencia, mucha elegancia de las pulquerías. Y bueno, pues también tenían sus propios nombres muy peculiares con base en su forma. Por ejemplo, la cacariza, el chivo, el tornillo, la catrina. Entonces era realmente muy, muy, muy bello llegar a servir en estos envases. Pero no nada más pedías el pulque como tal, sino lo pedías directamente también en qué vaso lo querías. Claro. O sea, era todo un estilo de vida, es una realidad. O sea, se puede decir que ahorita pensamos en pulquerías, no las tenemos como tan ubicadas, a lo mejor algunas está rescatando obviamente el impulso para ellas, pero este dato, por ejemplo, es muy particular, yo no lo sabía. Qué padre que tú, aparte de que ibas a pedir lo que más te gusta, que es el pulque, pues aparte podías escoger tu vaso mediano grandote, dependiendo de la sed. Y obviamente pues todo esto pues tiene una historia. Claro. Y bueno, pues hablando de las tradiciones en las pulquerías, es difícil imaginarnos entrar a una pulquería y no escuchar la música, ¿no? Entonces, pues es una rocola que justamente la trajimos de una pulquería, ¿no? Que ya tenía muchos años y pues vemos que todavía era de discos, ¿no? Que todavía no le habían quitado los ceros a la moneda. Entonces, pues sí nos habla de también estos vestigios históricos que han pasado pues en nuestra época, ¿no? Exacto, toda la historia que nos embarca. Obviamente, imagínense, este aparato funcionando en una pulquería real, todo lo que no nos pudieran contar. Sí, claro. Y hablando igual de esta picardía, de estos dimes, diretes y dichos en las pulquerías, tenemos esta parte un poco interactiva, donde pues tenemos estos albures o dichos muy tradicionales en las pulquerías, algunos que la gente pues puede aquí consultar, porque pues también el argot en las pulquerías formaba parte de todo este mundo, de todas estas vivencias. Claro, siempre lo así, lo picosito, lo curioso, sí, de las frases la que tenían. La inteligencia y la rapidez. Para contestarlas, sí, claro. También, no nada más era te la aplicaban y entonces, ¿cómo la contesto? No, y la elegancia, porque también no era contestar de manera vulgar, sino era contestar al nivel, ¿no? Claro, exactamente. Qué padre. Los juegos también son pues los más tradicionales en las pulquerías, como el rentoy, que es un juego que se juega con la baraja española a manera de brisca, pues el tradicional dominó y pues las rayuelas, ¿no? Emblemáticas de las pulquerías. De aquí viene también este dicho que es el de te aventaste un 8, no sé si lo han escuchado, que es como te aventaste una puntada perfecta, pues es porque 8 es el centro. Entonces justo lo avientas y si cae al centro de manera limpia, pues ya ese es un 8. O sea que te aventaste un 8. Y pues bueno, en la época burlesque que sale la tradicional tongolele, debido a esta cultura cabaretera, ¿no? En esa época, ¿no? De este lado tenemos algo que también causa mucha curiosidad en nuestros visitantes, que es cómo hacen los curados, cómo se fabrican los curados, cómo se elaboran. Aquí se elaboran de manera tradicional con frutas, vegetales y semillas de temporada. No se ocupa ningún instrumento industrial. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que recalcar, porque en muchos lados te venden el curado, que no es otra cosa más que sí, el pulque licuado, claro, con la fruta. Y obviamente después bueno, eso en sí no es un curado, eso es un licuado, ¿no? Claro. Aquí se hacen de manera tradicional y se maceran, se machacan, se muelen en el molino o algunos pues se hierven ahí, ¿no? Para esta cuestión de la fabricación de los curados, y luego pues ya se pasan por medio del embudo
la manta de cielo, okay. Se va mezclando, se va incorporando a la propia pulpa, se va incorporando el pulque y pues bueno, de esa manera se tiene un buen curado y también pues no ocupamos endulzantes ni edulcorantes artificiales, ni saborizantes ni colorantes artificiales, ¿no? Entonces eso también causa que la propia fruta pues deje su sabor. ¿Qué es lo original? O sea, en realidad un curado es eso, ¿no? O sea, la mezcla idónea, sin azúcares extras, sino obviamente con la pura fruta, con el pulque, y obviamente son diferentes métodos, depende también de la fruta, claro. Estamos hablando, ¿no? Pero eso es, no es licuar, que licuar, bueno, lo puedo hacer en mi casa, entonces es machacar, es filtrar, es mover, obviamente todo de acuerdo para... depende de la fruta para que llegue a nuestro sabor, a nuestra boca y digamos, claro. Porque eso, de hecho, para mucha gente prefieren luego los curados por lo dulce de la fruta que un pulque como tal. Claro. Entonces, eso es como muy común. Antes de que yo probara el pulque, era así de, no, prueba los curados porque el pulque para sí. Mucha gente tiene un sabor muy particular. Okay. Entonces, te habla hasta... vamos a decir que hasta miedo, digo, ay, bueno, pues que de plano sale tan feo. Claro. Entonces yo lo probé primero en pulque y después en curado. Entonces sí, a las personas que lo hicieron allá los Villalpando, muchas gracias, hacen un pulque excelente. Y pues bueno, yo ya probando con frutita, bueno, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero todo, como todo, tiene su proceso y su porqué. Claro, sí, y bueno, hay gente que le gusta solo natural, hay gente que le gusta solo curado, o curado muy cremoso, exacto. O muy fresco, cada quien tiene su preferido, ¿no? Exacto, eso, pero sí que ya hay el gusto se rompe géneros. Claro, también de este lado podemos encontrar la gastronomía del pulque, que también forma parte pues, de todo este contexto, ¿no? Decía el escritor Edgar Anaya que te comes un taco, y te dan ganas de comerte un pulque, te tomas un pulque y te dan ganas de comerte un taco. Todo es como un círculo vicioso, ¿no? Es correcto. Vemos la emblemática enchiladera, que era una persona que se ponía fuera de las pulquerías vendiendo enchiladas, precisamente por eso, ¿no? Porque a veces pues les gustaba como acompañar con algún taco, con algún bocado el pulque. Y pues esta se cuenta también ahí una leyenda que estaba coludida con el pulquero y que le decía al pulquero haz tus enchiladas muy picosas para que se enchilen, consuman más pulque. Entonces también encontramos aquí estas vasijas que se daban antes en los aniversarios de las pulquerías, ¿no? Entonces, se hacía una gran fiesta en el aniversario donde, por ejemplo, el premio para la señora pues era su jarra, ¿no? En la que ya se podía llevar el pulque. Y el premio para los niños pues eran dulces o juguetes que también regalaban las pulquerías. Y bueno, pues el premio para el señor era que pudiera estar tomando ahí con su familia, ¿no? Sí, y de este lado, hablando de las tradiciones, en las pulquerías pues está la tradicional quema de Judas, que claro. Se hace todos los sábados de gloria. Y esto se hacía porque, bueno, la iglesia les prohibía abrir a las pulquerías porque está la semana pues, de guardar, ¿no? Exacto. Y podían abrir hasta el sábado de gloria, entonces para reactivar el espacio hacían una gran fiesta y hacían los Judas de cartón con cohetes, pues se juntaban en el kiosco más cercano a la pulquería o en la iglesia más cercana y de ahí hacían una procesión hacia la pulquería e iba un gritón diciendo aquí vamos a juzgar, aquí vamos a quemar, y el Judas hacía la semejanza del personaje más odiado en ese momento, puede ser político, el propio padre, el de la colonia. Si caíste más, ahí luego les platico. Lo quemaban afuera de la pulquería y pues bueno, ahí empezaba ya la fiesta. Y eso está súper padre porque obviamente ya vas jalando a la gente, y esa semana pues obviamente no podían abrir. Ahora sí que a la fiesta y invitar, obviamente, bueno, pues a consumir el pulque después pues, de quemarlo, ¿no? Sí, claro, aquí, bueno, esta es una pintura de una fotografía de nuestra primer quema de Judas que tuvimos en el 2019. ¡Ay, qué padre! Y nos juntamos en el kiosco Morisco de Santa María de la Ribera y ahí con una banda de viento. Venimos en procesión, lo quemamos aquí afuera de la iglesia, de hecho aquí es la iglesia. Sí, muy bien. Y pues estuvo muy bonita también la réplica de la tradición, porque justamente uno de los ejes culturales del museo es preservar y contemporaneizar estas tradiciones para que causen pertenencia en las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Que a veces algunos ni siquiera sabían que existían. Hay gente que todavía, o sea, las nuevas generaciones, ni siquiera han probado el pulque. O
o no, ni siquiera han oído su nombre. O sea, ya se ven más jóvenes ya probándolo, consumiéndolo, y que ya obviamente pues se van haciendo, así que siendo adictos y bastante comprometidos con el pulque, pero es algo que se tiene que resaltar. No es una moda. Claro. No es algo que se inventó ayer, ni mucho menos. Tiene toda una historia, como lo hemos visto, y que vamos a comentar un poco más al rato, pero tiene todo un proceso, una historia, justamente ¿para qué? Para hacerlo llegar a la gente, a ustedes, para que si ya lo conocen, pues aquí al museo vengan, y también pues para que si ya no lo han probado, pues pruébenlo. Es un excelente momento para hacerlo. Y de ser sincera, tengo relativamente poco que lo probé, que me volví fanática del pulque, me gustó muchísimo. Y es eso, invitar a la gente no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucha historia y que hay que resaltar. Claro, y pues bueno, también hablando de las fechas, pues de legislaturas muy importantes, eso es en 1950, surge esta prohibición, ¿no? Se prohíbe la entrada a niños, mujeres y uniformados, y surge ese dichoso departamento de mujeres donde estaban seccionadas las mujeres de los hombres en las pulquerías. Y pues bueno, más o menos finalizando la década de los 70, pues echan atrás, los 80 echan para atrás esta ley, y pues bueno, hay una apertura a las pulquerías. Y bueno, pues en la actualidad nosotros hemos hecho pues bastantes charlas de deconstrucción de masculinidades, feminismo, etcétera, 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 cosa que pues era muy difícil, de que antes esos temas se tocaran en las pulquerías. Ni de chiste, o sea, ya era como claro, muy estricto, ¿no? O sea, no entras, no tal, pero sí, no había esa pertenencia o esa apertura como precisamente para que pudieran accesar. Y bueno, pues ¿por qué no tomar todos juntos un rico pulque, ¿no? Claro, y pues ya rompiendo esos paradigmas, nos encontramos que en la actualidad vemos que ya hay mayor flujo de distintas personas, de distinto género, de distinta ideología, sí, idiosincrasia, economía, a las pulquerías, gracias a romper estos paradigmas. Claro. Aquí encontramos otra parte interactiva del museo, donde vas a descubrir los mitos del pulque, los principales mitos del pulque, son verdad o son mentira. Por ejemplo, está este mito que muchos preguntan de la muñeca, si hay una fermentación con materia orgánica fetal, y pues bueno, vemos que es totalmente falso, debido a que pues el pulque tiene una pulcritud tan pura, que cualquier ingrediente o cualquier organismo que no sea propio del pulque, debido a que es una bebida viva, no es de ese organismo, pues se corta, se echa a perder. Exactamente, no es tan fácil aparte, ¿no? Claro. O sea, el inventar, o el que esto se haya dado como a conocer, mucha gente decía, no, bueno, o sea, ya simplemente el mencionarlo era decir paso sin leer, ¿no? Sí. Y no, o sea, es algo, este también es uno muy grande. Sí, el pulque causa diarrea, y aquí lo vas a descubrir, pues no. No. No, claro que no causa diarrea. Y pues bueno, aquí también se comenta esta cuestión. Una cosa es que te cause diarrea, otra cosa es que te cause una infección, de que ya tengas que ir al doctor y te tengas que medicar. Lo podemos ver aquí, pues el pulque, debido a que es una bebida viva, tiene muchas bacterias, como probióticos, prebióticos, lactobacilos, vitaminas, etc. Entonces lo que te pasa es que si tú vienes mal del estómago o ya necesitas limpiarte, pues el pulque es el que te limpia. ¿Te vas a tener de ayuda? Y te hace, claro, te ayuda a limpiarte el estómago, y más bien es que tú ya venías con alguna cuestión ahí. Hay algo en tu estómago, no es porque de verdad te causa una diarrea. Y recordamos que pues bueno, pues tiene muchos lactobacilos, no es como si te tomaras un Yakult de a litro, ¿no? Entonces es como una bomba de lactobacilos, que pues si no estás acostumbrado mucho a lo lácteo, pues podría ir. Claro, luego pues no te puede. Y aparte es la costumbre, que ¿es eso? No lo acostumbras, entonces de repente tu cuerpo está acostumbrado a ciertas cosas. Lo pruebas y aparte, deja que lo pruebes, lo puedes probar un vasito, pero si pruebas, si te gusta y le sigues, y es la primera vez, bueno, pues a lo mejor, porque no es en todas las personas, puedes sentir algo en el estómago, pero no. Claro. O sea, yo tomé ese día, después les platico cuánto, y no pasó nada. Y bueno, pues descubrimos una gran cantidad de mitos. Oye, sí. Para que también la gente, una vez que conozca ya todo el proceso, una vez que erradique también mitos y vea cómo es la fabricación del aguamiel en pulque y del pulque en curados, pues sepa y pueda ya distinguir entre no, pues este mito no es verdad. Exacto, ¿no? El conocer la historia, obviamente, de este producto en particular, y aparte, ir recorriendo parte del museo, más tomarlo,
Pues bueno, yo te voy a dar como una pista. En cuestión de hasta pueden jugar ustedes qué tal. El pulque de pueblo es mejor que el de la ciudad. ¿Ustedes qué creen? Entonces, bueno, pues ya se pueden jugar. Pues falso. Porque claro, obviamente, bueno, pues, Es el mismo. Así que es el mismo. Y sirve justamente para ir rompiendo todos los mitos de que la verdad se escucha alrededor de él. Y pues bueno, pues los invitamos a que vengan. No nos vamos a abrir todos, pero para justamente que vengan y descubran ustedes mismos todos estos. Claro, y bueno, pues la última de las salas es la sala lúdica e interactiva. De una vez que viste toda la cuestión de la teoría, ahora sí vamos a la cuestión de la práctica en la sala lúdica e interactiva, que es la pulquería con tradición panana, que está en la parte de abajo, donde ya podrán degustar del pulque de los dos principales ranchos que nos surten, que es San Isidro en Anacamilpa, Tlaxcala, y San Cristóbal en Singilucan, Hidalgo. Y bueno, los curados los hacemos frescos todos los días, así que pues vamos a la parte de abajo para que puedan pasar a la cuarta y última sala del museo. Antes de bajar, cuéntanos un poquito, ¿cuándo se inauguró este museo? Este museo se inaugura un 8 de febrero del 2019, tenemos poquito más de un año. Y surge con una suma de voluntades, principalmente de la pulquería La Gloria de Nezahualcóyotl, La Palma de Santa Clara de Catepec y Vacas Verdes, que tiene sucursales tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y bueno, esta suma de voluntades también artísticas, de artistas y colectivos que ya estaban trabajando en las pulquerías, que encontraban un foro en el cual ellos expresaban su arte. Pues bueno, toda esta suma de voluntades cae en cuenta que se tiene que tener un lugar que dignifique y que preserve, que investigue y que difunda la cultura, los procesos, las costumbres y las tradiciones del pulque y las pulquerías, y es como surge en 2019 este museo. Eso es súper importante, o sea, ya era justo y necesario que el pulque, una bebida ancestral, tuviera su propio museo, y este es, y aparte obviamente lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que aquí se pueden hacer algún tipo de eventos en cuestión, obviamente ahorita no se pueden, pero quedan obviamente ya un... que ya lo juntas y haces algo todavía mucho mejor en tu visita, ¿no? Algún concierto, etcétera. Para eso está el foro. Pero bueno, por el momento pues no se puede. Pues vamos ahorita a bajar y sigamos. Algunos de los sabores que tenemos el día de hoy para ustedes. Al centro está el pulque natural, el rancho San Cristóbal de Singilucan, Hidalgo. Tenemos aquí tamarindo, piña, vino tinto, nuez, ciruela amarilla y melón. Son parte de los sabores que van a poder probar en esta sala, que ya es la parte práctica, ¿no? Sí, del museo. Para que lo conozcan, vengan, prueben. Oye, pues está súper padre los sabores que tienen. ¿Los van cambiando? Sí, de acuerdo a la fruta de temporada, las semillas y los vegetales de temporada, pues van cambiando. Van cambiando los sabores. Fruta fresca. Oye, esa de vino también tiene muy bonito color. O sea, es que todos así a la vista se antojan. Sí. Dices, a ver, entonces está padrísimo todos los sabores que tienen. Bueno, ni modo, voy a tener que sacrificar, vean mi cara de sacrificio. Vamos a probar el mero mero, que es el natural. El natural. Vean, vean. Ay, está bien. Bien, bien rico. Entonces, este es el naturalito, vean qué bonito. Este es el color. Si lo pueden oler en casa, mejor vengan. Pues yo creo que a 30.
Y la idea del museo como tal, de tener aquí la degustación y de consumirlo, ¿fue también desde un inicio? O sea, ¿lo pensaron con esa idea? Sí, claro, pues para que tuvieran la experiencia completa, ¿no? Que no se fueran como con las ganas de, ¿y ahora dónde lo pruebo? Sí, ¿no? Ya que conoces todo el proceso y todo, dices, bueno, ahora sí ya la parte práctica, ¿no? Ya vamos a probarlo. Ya que conocí de historia, ya vi que todo esto, cómo se prepara y demás, oye, pues sí tienen que venir a probarlo, entonces, claro. Por favor, tienen que venir. Cuéntanos, ahorita cuéntanos un poquito de la dirección, ¿cómo llegamos aquí? Estamos ubicados en la avenida Hidalgo número 105, esquina con Reforma, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Estamos a un costado de la iglesia de San Hipólito, o la iglesia mejor conocida como San Judas Tadeo. Somos el primer local después de la iglesia, cerca del metro y metrobús Hidalgo, y estamos de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Tanto el museo como la pulquería Panana pueden hacer reservación o llegar aquí nada más con, ahora en estos momentos, pues con todas las medidas y disposiciones oficiales. Aquí tenemos gel al 70%, desinfectante, solo les pedimos usar cubrebocas para pasar, tenemos la sana distancia, estamos con un aforo súper reducido y pues bueno, igual ser pacientes porque a veces está ocupada las mesas, entonces nada, ser un poquito pacientes en lo que se desocupa o primero visitar el museo y luego ya la parte de abajo. La experiencia completa, conocerlo, ya después de que caminé, conocí y demás, estuve ahí de curioso, bueno, pues vienes y lo consumes. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el pulque? Pues fue por la parte artística literaria y ya de ahí pues ya desembocó a la degustación y bueno, pues ahora ya a dedicarme pues 100% a preservar todas esas tradiciones. También tenemos aquí la gastronomía y la botana se da de 11 a 1 también para que puedan venir y puedan con un buen bocado degustar el pulque. Ok, ya saben, ¿y qué es lo que normalmente dan de comer? Pues son guisados variados, chicharrón en salsa de verde, ¿no? Buen maridaje, ya ven. Sí, por ejemplo, el 16 hubo caldo de camarón, ¿no? Entonces, va variando. Va variando, de acuerdo, sí. Y bueno, pues, no hay nada como acompañar un buen pulque, pues, con una buena comida, una buena botanita. ¿Y a ti en particular cuál es el sabor que más te gusta? Pues me gusta mucho, por ejemplo, el de jitomate, el de ostión, el natural. Son como de mis preferidos, los más frescos, cremosos, es casi no, pero sí, son de mis preferidos. Los más frescos y con mucho gusto. Sí. Pues bueno, ahora que vamos a probar el tamarindo, es porque lo tengo cerca, ¿no? Es muy fresco también. No, definitivamente tienen que venir a probarlo. No es lo mismo que yo se los platique y que de verdad les digo que está excelentemente rico, está muy fresco y no, sí, definitivamente tienen que venir, por favor. No, que van a, vean que yo me tome todo esto, ¿verdad? Pero de verdad, miren ya. Es algo muy, muy rico. ¿Hoy te cuentan con redes sociales? Sí, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Mupip. Y MupipMX o Pulquería Panana, también ahí nos encuentran. Y pues bueno, también tenemos algunas rutas del pulque, ¿no? Son recorridos a ranchos, a las haciendas. Entonces también toda esa información la pueden buscar en Facebook como Mupip. Y pues ahí también reservar, pedir información, etcétera, etcétera. Así que pues visítenos en nuestras redes sociales. Oye, pues es una experiencia más completa, ya el ir directamente donde está la agua, ¿no? Sí, a conocerlo. Y aparte de todas las experiencias que debes de tener aquí, ¿no? Tanto curiosas como... Pues yo creo que toda la gente se maravilla en realidad, yo creo que de conocer algo más del pulque que no sabían. Claro, sí, pues los invitamos y pues ahí estamos en esos horarios, esos días, y pues bueno, aquí los esperamos para recibirlos. Y la entrada al museo tiene un costo de 30 pesos entrada general o 25 pesos con tu credencial de estudiante, maestro o INAPA. O sea, vean, o sea, es una experiencia súper padre, no es nada cara, vengan, lo conocen, les gustan, se pasan un rato excelentemente bien y pues bueno, los invitamos a que vengan. Y ahora que, bueno, los chicos también tienen, los chicos de producción tienen que probar, porque yo esto solo no me lo voy a acabar. Este es de melón. Excelente.
Sí, definitivamente tienen que venir. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, Luis, por abrirnos las puertas. Después les platico cómo me fue con todos estos. Después les voy a poner también ahí cuál fue el que a mí en particular me gustó. ¿Eh? Y pues de verdad, vengan, no se lo pierdan. Sigan con la programación de Hola TV. Hasta. Yo quiero pulque, señora de Guadalupe. Yo quiero pulque, yo quiero pulque. Y dice Santa Teresa que se ha curado, pero de presa. Dice Santa Teresa que se ha curado, pero de presa. Literalmente ya acabamos con la cata. Si me ven un poco colorada o si me ven un poco pálida, debe ser por lo mismo, junto con una carne de puerco en chile morita que estaba deliciosa con sus frijolitos. No, bueno, de verdad tienen que venir. La decisión de hoy, que ganó la ciruela amarilla y el vino tinto. No dejen de pedirlos en una ocasión cuando estén aquí. Esto sería todo, cuídense mucho. Emborrachado con un curado, con un curado. El diablo se ha emborrachado con un curado, con un curado. Y de tanto que ha bebido, no halló el infierno, quedó perdido. Y de tanto que ha bebido, no halló el infierno, quedó perdido.